Muy buenos días, tardes, noches, amigos animaníacos. Ya estamos de nuevo aquí en el curso de manualidades. Pero es que aparte de ser manualidades es reciclaje y aparte es cómo hacer marcapáginas. O sea, está en los tres cursos. Sí. Es que hay varios cursos de un montón de cosas, las tengo divididos por eso, así que hoy vamos a aprender a hacer un marcapáginas así todo chulo en aluminio con latas, sí, con latas de refresco. Y la verdad está súper curioso porque sabes que aunque caiga agua no les va a pasar nada. Y si quieres aprender cómo hacerlo, antes de nada te suscribes. Y le activas la campanita para que te lleguen todas las notificaciones del montón de cosas que hacemos aquí. Sí, así. Y esperas un momentito y te enseño cómo hacerlo. ¡Hasta ahora! Bueno, para hacer nuestro marcapáginas con una lata, vamos a necesitar lo que es el forro este de los libros, autoadhesivo o bien un celofán de este grandote del que se utiliza para sellar las cajas, unas tijeras, un cúter, una regla y una lata de refresco, ¿de acuerdo? O sea, vamos a comenzar. De momento voy a apartar lo que no necesito actualmente y ahí para tener espacio y que no se vea nada feo por ahí. Y vamos a empezar con las tijeras, a abrir un agujero justamente debajo donde está lo que es esta hendidura. Aquí abrimos un agujero con las tijeras y vamos a comenzar a cortarlo. Se verá un poquito mal. A ver, así. Vamos a cortarlo ya. Es complicadillo cortarlo, que se quede bien al principio, pero no pasa nada. Porque luego lo vamos a retocar. Bueno, la primera parte ya la tenemos cortada. Vamos a recortarlo un poquito mejor, a quitar todos los picos estos que tenemos. Así ya no tenemos pinchos que nos puedan llegar a cortar o a picar. Retiramos esto que nos sobra. Y vamos por la parte de abajo. Vamos a hacer lo mismo. Agujereamos y comenzamos a cortar la parte de abajo. Vale, perfecto. Hacemos lo mismo que lo anterior para quitar los pinchos y que nos quede todo un poquito más recto. Nos queda ahora mismo el agujero este así, para que veáis. Y vamos a cortar transversalmente. Yo en mi caso lo voy a hacer por aquí. Giro y ya estiramos. Tiramos y ya procedemos a retirar las tijeras, ya no nos sirven. Y a coger la regla y el cúter. Esto también lo apartamos para que no nos moleste. Y con el cúter
y la regla apretamos bien por aquí. Da igual que nos quede ahora mismo irregular, porque ahora lo vamos a colocar bien. Le damos un momento la regla, esto ya nos sobra, y vamos a pegarlo. Así que cogemos nuestro plástico, lo abrimos. Si es que quiere, claro. Vale, ahí está. Así despegamos. Pegamos arriba sobre nuestra plataforma lo que es un centímetro, algo así. Para que no se nos despegue, ponemos la lata bien aprisionada y bajamos empujando con el dedo. Vamos despegando y vamos empujando así poco a poco. Hacia abajo, que no se nos quede. Ni una burbuja. Ya cogemos el cúter, cortamos aquí y nos va quedando esto, ¿vale? Que esté bien pegado. Y vamos a hacer lo mismo por el otro lado. Así que le damos la vuelta, despegamos. Está aquí. Y le pegamos el otro cacho de forro. Vamos hacia abajo. Ahí queda bien pegado. En este caso he aprovechado lo que me quedaba. Esta parte la voy a recortar, así que no hay ningún problema. Y ahora volvemos a la regla y al cúter. Ahora sí, ya no se nos puede estropear, ya lo podemos colocar bien. Apretamos fuerte, con cuidado. Habrá que dar varias pasadas. Vale, esta parte está. Parte de arriba, quieto. Queda, nos queda un pico o cualquier cosa, con la tijera lo quitamos. Voy a hacerlo por medidas porque si no aprovechamos los cuadrados estos.
aquí. No se nos mueva. Las tijeras, cortamos lo que nos sobre. Así. Ahí está. Y esta parte, lo mismo. La apartamos ahí. Ya tendríamos nuestro marcapáginas totalmente metálico. Ahora las puntas estas, lo que sí que vamos a hacer, vamos a redondearlas así con cuidado con las tijeras. Ahí. Y ahora sí. Ya tenemos nuestro marcapáginas de metal. Bueno, si te ha gustado, pues bueno, es una alternativa para que se lo regales a los amiguitos, a las amiguitas o a gente que le guste leer libros. La verdad es un regalo muy original. Lo puedes hacer con cualquier tipo de lata de refresco y reciclas. Pero ya no es que solo recicles esto, guárdate también la parte de abajo, lo que es porque te va a valer, porque vamos a hacer un poco más adelante, si no lo he hecho ya, si lo he hecho lo tendrás por aquí, una cosita, ya lo verás, y te va a valer también para que lo regales por ahí. Y bueno, ya sabes, si queréis comentar lo que os dé la gana o si tenéis alguna idea que queráis que hagamos, aquí abajo en los comentarios podéis ponerme lo que queráis. No os olvidéis de suscribiros. Sí, suscribiros y activar la campanita porque si no nos llegan las notificaciones. ¿Qué más? Compartir con todos vuestros amigos porque así llegamos a más gente y si nos dais un like ya triunfáis. ¿Para qué? Pues para que nos deis más motivación para seguir haciendo cosas para vosotros. Y poco más que decir. Yo soy José Luis Ordana, esto es Ferris Producciones y nos vemos en más vídeos. ¡Hasta luego!